Hola, ¿cómo están? Aquí su amigo Joan Dark. Si recuerdan haber visto mi iceberg de novelas visuales, seguramente recuerdan que en los últimos puestos había una novela visual que se llamaba Sadistic Blood, una novela visual que no había tenido la oportunidad de jugar hasta ahora. Y déjenme decirles que sí se merece estar en ese puesto, porque es una novela muy turbia. Antes de comenzar, quiero agradecer a los miembros del canal, ya que sin ellos no sería posible hacer este video que probablemente no lo pueda monetizar. Recuerda que puedes unirte aquí en el link en la descripción y podrás disfrutar de grandes ventajas. Ahora sí estamos listos para empezar, se viene fuerte la cosa, así que prepárense. En una noche lluviosa, una mujer que venía de reunirse con sus amigos, tiene un percance que la deja malherida en la carretera. Su motocicleta se deslizó por el pavimento, dejándola casi inconsciente. Una mujer la encuentra y le dice que puede salvarle la vida, aunque esto tendrá un costo. Antes de que la mujer pudiera completar la frase, la chica que yace en el suelo ruega por ser salvada. Es entonces que la otra chica la muerde en el cuello. Estamos en la ciudad de Chisakura, una isla artificial que se conecta a las demás ciudades a través de un único puente. Nuestras protagonistas son Shizuka y Yuna, dos mujeres vampiro que han llegado hasta este sitio huyendo de los cazadores. Los cazadores pertenecen a una organización que se dedica a exterminar a la raza de los vampiros. Los vampiros poseen más fuerza que un ser humano común y se vuelven cada vez más fuertes conforme más sangre consuman. Shizuka y Yuna deciden esconderse en una hacienda alejada del bullicio de la ciudad. Al llegar ahí, solo hay un habitante, Saeki, al cual Yuna decide convertir inmediatamente en vampiro. De esta forma, este se vuelve en un minion, es decir, que solo sigue las órdenes de un vampiro de rango alto, o en este caso, aquel que lo haya convertido. Yuna le ordena que les prepare algo de comer. Mientras tanto, ella y Shizuka van a la cama. Hace mucho tiempo que no duermen en una, ya que últimamente no han tenido descanso de la incesante persecución de los cazadores. Ambas van a la cama y hacen el delicioso. Después Shizuka se siente con hambre, así que le pide permiso a Yuna de beber su sangre. Esto puede ocurrir tres veces seguidas, o simplemente podemos prohibirle que lo haga. La cantidad de veces que Shizuka beba la sangre de Yuna determinará las escenas y posibles finales. Esto parece no tener sentido de primeras, pero como dije en un comienzo, beber la sangre hace que un vampiro se vuelva más fuerte, por lo que si una cuenta con menos sangre que la otra, entonces esta será más débil a la hora de pelear o defenderse de los cazadores. Bueno, independientemente de tus decisiones, Saeki entra a la habitación y de pronto, este explota frente a los ojos de las vampiras. Una cazadora entra a la habitación e intenta atacarlas. Ellas esquivan el ataque y huyen por la ventana. Afuera se reúnen Yuika, la cazadora que eliminó a Saeki, y un grupo de tres hombres, o mejor dicho, monstruos, llamados Gretel, Rapunzel y Alice. Estos seres monstruosos son armas creadas por la organización de cazadores, y su misión es simplemente capturar o exterminar a los vampiros. En este caso, estos tres seres siguen las órdenes de Yuika, quienes los guía en su misión. Gretel, siendo el simp de Yuika, está enamorado de ella y solo busca la felicidad de su amada, por lo que a este no le cuesta seguir las órdenes de ella. Yuika revela que a través de un localizador de vampiros han estado siguiendo a Shizuka y Yuna, por lo que no importa a dónde vayan, tarde o temprano serán encontradas. Shizuka y Yuna deben decidir qué hacer, intentar escapar de la ciudad a través del único puente, lo que significaría correr el riesgo de que haya cazadores esperándolas, o tal vez sea una mejor decisión esconderse en algún lugar, ya que las vampiras no tienen idea de que los cazadores cuentan con una tecnología capaz de encontrarlas. Si decides escapar de la ciudad, estas son emboscadas por los cazadores. Al ver que se encuentran rodeadas, Yuna toma la decisión de lanzar a Shizuka del puente para intentar salvarla. Cualquier cosa es mejor que ser capturada y llevada a la organización, donde les pueden pasar toda clase de cosas. Y ese es el destino de Yuna. Una vez que es capturada y llevada a la organización, usan su cuerpo para satisfacerse de ella todos los días.
Ella se aferra a la vida con la esperanza de que Shizuka regrese, y al pasar los días, así sucede. Shizuka la rescata y juntas escapan. Ese es un posible final, o puede ocurrir algo mucho peor. Dependiendo del nivel de sangre, se puede desbloquear otro final, uno mucho más turbio. A Yuna la capturan, y cuando la llevan a la organización, le hacen algo mucho peor que lo anterior. Le insertan un tubo con ácido que poco a poco va derritiendo su interior. La otra posible ruta ocurre a la hora de elegir esconderse en vez de huir. Las chicas encuentran un club lleno de personas bailando. Es el lugar perfecto para crear minions, o sea, convertir a toda esta gente en vampiros. Entonces Yuna le ordena a Shizuka que comience a convertir a las personas, pero ella se rehúsa como siempre. Resulta que ella jamás ha consumido sangre de otra persona que no sea Yuna. Para ella, este acto es algo íntimo, que solo desea hacer con ella. Esto pone las cosas muy difíciles, ya que Yuna tiene que cargar con todo el peso de la responsabilidad, resultando en que ella sea la única que pueda dar pelea a los cazadores. Es luna llena, y los vampiros necesitan beber sangre. Es eso, o satisfacerse de otra forma. Así que Yuna convierte a una de las personas del club en vampiro y le ordena hacerle el metesaka a Shizuka. Aquí puedes elegir alargar dicha escena trayendo a más hombres, pero esto provoca que la organización tenga el suficiente tiempo para llegar a aquel lugar. Las chicas salen corriendo, pero Shizuka se encuentra algo débil después de tremenda parchada que le dieron, así que no tiene la fuerza para correr. Esta le dice a Yuna que escape, ya que solo la va a retrasar. Yuna no tiene más opción que dejar a su amada atrás, y los tres monstruos la capturan, y ya saben lo que pasará. Ellos meten sus cosas monstruosas en ella, acabando con su vida. Yuika llega al club con la cabeza de Yuna en la mano, ya que la eliminó en el puente, así que ahora ambas están sin vida. Hay otro posible desenlace, una escena muy perturbadora, quizás la segunda más perturbadora que tiene este videojuego. Lo peor es que dura bastante, no se las recomiendo que la vean. Y aunque no se las voy a mostrar, les voy a describir un poco para que se den una idea. Dicha escena ocurre si Shizuka ha bebido mucha sangre de Yuna. Esto le da el poder suficiente para recuperarse y escapar de los monstruos. Después estos deciden traicionar a su líder, y entonces introducen sus tentáculos en ella. Lo impactante es que el interior de Yuika es empujado hacia su boca y se asoman sus órganos uno a uno. Todo esto mientras ella sigue con vida. Cuando el corazón se asoma por su boca, Gretel, que es el simp de ella, decide morderlo y comérselo como un símbolo de amor. Espero haberme explicado sin dar tantos detalles, pero esta escena es sumamente choqueante. Volviendo al club, cuando estamos en la escena del metesaka, si decimos no continuar con esto, entonces Shizuka se queda con ganas de más. Y con su carita sonrojada y llena de deseo, provoca que a Yuna le den ganas de consumir su sangre. Dependiendo de la cantidad de veces que lo hagamos, se desbloqueará alguna escena después. Habiendo escogido no continuar con el metesaka, le da tiempo a las chicas de salir del club antes de que llegue la organización. Durante su escape toca decidir si escaparán juntas, corriendo el riesgo de que sean emboscadas por los cuatro cazadores. Pueden escapar separadas, lo que da más posibilidades de que al menos una sobreviva, o pueden decidir interceptar y pelear con los enemigos. Si decides que escapen juntas, entonces se toparán con una trampa en el puente, una bomba cegadora que las deja aturdidas. Esto provoca que ambas sean capturadas y llevadas a la organización. Ahí ambas son ejecutadas públicamente, aunque no hablo de que solamente les corten la cabeza. La trampa es mucho más ingeniosa y perturbadora. Dependiendo del nivel de sangre de cada chica, el final será distinto, destacando uno donde Yuna es ejecutada y gracias al nivel alto de sangre en Shizuka, le da la fuerza suficiente para sacar el ultra instinto, y en una escena que no se muestra, esta logra escapar de la guillotina y eliminar a todo quien se encuentre en las instalaciones de la organización. Más tarde explicaré qué es esto del ultra instinto. Volviendo a la escena donde escapan del club, toca ir por la ruta de interceptar al enemigo. Esto nos lleva a un desenlace muy inesperado. Yuna dialoga con uno de los cazadores y descubre que estas armas biológicas no es que estén diseñadas para seguir órdenes,
Más bien, están forzadas a ello, ya que dentro de su cuerpo tienen una bomba que puede explotar si desobedecen. Yuna llega a un acuerdo con uno de ellos, diciéndole que puede ayudarle a quitarle esa bomba. Esto lo va a hacer convirtiendo en vampiro a un doctor y ordenándole a este que le haga una cirugía. El monstruo accede y juntos convencen a los demás, volviéndose aliados. Ahora, aquí sucede una escena bastante turbia, donde los monstruos capturan a Yuika y le hacen el metesaka hasta partirla en pedazos, literalmente. Y esto no es lo peor que tiene el juego, no por algo está por encima de Euphoria en cuanto a niveles de turbiedad. Por si destrozar a Yuika no fuera suficiente, los monstruos se visten con las partes del cuerpo de su ex líder como si fuese un trofeo. Juntos van hacia el puente, encontrándose con más miembros de la organización, y la batalla comienza, dejándonos con un final abierto. Ahora he dejado el mejor final para el final, y también lo más turbio. Volviendo a la decisión de escapar juntas, separadas o interceptar al enemigo, falta ver qué pasa si las chicas escapan separadas. Aquí podremos tomar otra decisión, que Yuna pelee con los monstruos de la organización para ralentizarlos y que le dé tiempo a Shizuha de escapar, o podemos huir en otra dirección. Tomando esta última decisión, se abren tres posibles finales, una vez más, dependiendo del nivel de sangre que haya consumido cada chica. En el final 1, si Shizuha consumió más sangre, entonces por consecuencia Yuna estará muy débil para enfrentarse a la cazadora Yuika, así que ella es eliminada. Shizuha es atrapada por los monstruos y se desconoce si sobrevive. Si Shizuha no bebe nada de sangre durante el juego, Yuna tendrá la suficiente fuerza para derrotar a Yuika. Después, Yuna corre hacia el mar, afuera de la ciudad. Ahí quedó de reunirse con Shizuha, pero esta nunca aparece. Probablemente los cazadores la hayan eliminado. Aquí se revela un tremendo giro de trama que no me venía a venir, y es que si recuerdan al mero inicio del juego, se muestra que una chica es salvada del accidente de tráfico convirtiéndose en vampiro. Resulta que la chica que tuvo el accidente fue Yuna, y fue Shizuha la que la salvó. Todo este tiempo creíamos que era al revés, y es que Shizuha siempre se mostró débil durante todo el juego, rehusándose a beber sangre que no fuera de Yuna. En este final, Yuna revela que ella tuvo que hacerse fuerte y beber mucha sangre de otras personas para poder proteger a Shizuha. Ahora, el otro final de esta ruta es el más bonito de todos. Si Shizuha consume sangre solamente una vez a la hora de enfrentarse a los cazadores, ella sacará el Ultra Instinto y los eliminará. ¿Y a qué me refiero con el Ultra Instinto? Otra revelación es que la raza de los vampiros cuenta con un linaje muy poderoso. Vampiros que no tienen los ojos rojos, sino un color dorado. Resulta que Shizuha es una de esos vampiros, por lo que posee una fuerza extraordinaria, que gracias a esa vez que bebió sangre, le dio la suficiente fuerza para eliminar a los monstruos. Por su parte, Yuna, al ser más fuerte naturalmente, porque siempre ha bebido sangre, tiene la fuerza para derrotar a Yuika y escapar hacia el mar. De pronto, Shizuha llega por detrás, ambas se reúnen y tienen un final feliz. Ahora queda la última ruta del juego, que tiene la escena más fuerte. Al decidir escapar de forma separada y decidir pelear con el enemigo, Yuna es capturada y llevada a la organización. Aquí es esposada a una mesa donde dos científicos deciden experimentar con la resistencia de esta vampira, algo digno del escuadrón japonés 731 y que a su vez recuerda al experimento realizado a un perro, donde se mantiene con vida solamente a la cabeza de este. Ya te podrás imaginar, el científico abre la piel de Yuna, exponiendo su interior. Al ver que ésta sigue con vida, va más lejos, retirando más partes de su piel, después las extremidades. A este punto yo estaba con la boca abierta, y es que te hace preguntarte, ¿hasta dónde va a llegar este científico? Es entonces que este decide hacer lo impensado, dejar solamente la cabeza, los pulmones y sus zonas erógenas. Después, este procede a estimular estas zonas, que solamente lucen como semillas rojas, ya que son diminutas. Yuna sigue con vida, ya que es un vampiro muy resistente. Ella reacciona a estos estímulos.
Esta escena es sumamente aterradora e ingeniosa también. Sin duda debe de estar en el top 3 de las escenas más fuertes de las novelas visuales. Hasta aquí termina esta novela visual. Me pareció bastante interesante la historia y creo que funcionaría muy bien para otra adaptación. Aunque claro, quitando las escenas fuertes, que fueron bastante impactantes y creo que se merecen estar al fondo de ese iceberg de las novelas visuales. No recomiendo a nadie que juegue esta novela, por algo te la estoy contando, para que evites jugarla. Pero en fin chicos, nos veremos en otra ocasión, y no olviden ver los siguientes videos. Adiós.